mañana de domingo, en la que todos hemos optado por venir a escuchar buena música. Me voy a permitir reproducir lo que escribí para el folleto que acompaña al disco que hoy se presenta. Y ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo que este es el resumen, lo que habrán de escuchar, de mis emociones con respecto a esta nueva producción. Si se preguntan qué quiere decir NUP, pues quiere decir juntos. Felipe Gordillo es un artista que recurre al piano para transformar su entorno o para vivir de una forma paralela entre el mundo de lo real, de lo tangible, y aquel en el que solo tienen cabida los inspirados, los que crean. Por supuesto que recuerdo a Felipe como músico de acompañamiento al lado de Magos Herrera. Fue con ella con quien Felipe comenzó a llamarme la atención como instrumentista, pues por entonces no ventilaba aún su rica veta de compositor. Luego tuvo compromisos con cantantes de la llamada música comercial y en el ínterin fue construyendo su exitoso proyecto Quinto Elemento, que ya tiene 18 años y con el que ha producido 4 compactos ejemplares. Felipe Gordillo, quizá por su formación, egresado de la ahora Facultad de Música de la UNAM, no solo sabe expresarse en el idioma del jazz, sino también en fusiones afortunadas con el ámbito de lo clásico, como la que cultiva con el dúo Yical. Hacia finales del 2017, Felipe Gordillo me vuelve a sorprender. Pero ahora al lado de un alientista admirado y bien amado, como es Ernesto Ramos, director artístico de la Big Band Jazz de México. Ernesto es un músico muy dotado, carismático sobre el escenario, y eso le ha permitido acumular adeptos al frente de su orquesta, pero principalmente cuando hace sonar sus saxofones tenor y soprano. En esta producción, en la que también pulsa el clarinete, queda de manifiesto su buen gusto, refinado en batallas memorables, como fue la de acompañar al cantante inglés de origen nigeriano, Ola Onabule. Ernesto Ramos proviene de una familia muy musical, pero por influencia de su tío Martín, a quien recuerdo especialmente hoy, porque ha sufrido una pérdida irreparable con la que seguramente todos nos solidarizamos, decía, por influencia de su tío Martín y de Francisco Téllez, se convirtió en jazzista, lo que quiere decir que es brillante al enfrentar el reto de la invención musical espontánea, como decía el gran pedagogo Jorge Martínez Zapata. Otra de sus cualidades es que, sin ser un artista concesivo, tiene conciencia de que entre tantas cosas, entre tantas de sus funciones, la música debe entretener, sí, pero también debe hacer reflexionar. Así, con la combinación de dos personalidades de temperamento similar, nace el NUP Duet, que en su primera producción, Horizontes de Agua, presenta un repertorio integrado exclusivamente por piezas originales de Felipe Gordillo. Y esto que en otros géneros tendría un significado diferente, en este CD solo quiere decir que a partir de líneas melódicas originales del pianista, ambos instrumentistas van construyendo y deconstruyendo para formar un producto que es visceral, tanto para el uno como para el otro. El tema que abre la producción y que da nombre al CD nos prepara para el estado emocional que habrán de producirnos a lo largo de 10 de los 11 cortes, pues el último es una remembranza de una personalidad única, como fue la de Thelonious Monk, y una manera de subrayar qué tanto le debe al jazz contemporáneo al pianista de Carolina del Norte. Me parece que este compacto es ampliamente gustoso, pero quisiera dejar constancia de cuánto disfruté especialmente 3 temas. In a Sentimental Blues, que es evidencia de que también conocen ambos las raíces del género que cultivan. Mi Alma, tonada en la cual el clarinete de Ernesto suena deslumbrante, y un tema profundamente nostálgico, dedicado por Felipe
a Samaipata, una pequeña y muy turística ciudad de Bolivia. El destino del Nub Duet no es evidentemente conmover a las masas, pero sí a quienes entienden la música como un proceso de asimilación de emociones ajenas para hacer surgir las propias. Felipe Gordillo y Ernesto Ramos son ya, a pesar de su juventud, músicos totalmente consolidados. Un plus de este compacto es la maravillosa portada creada por Yasamuart, reconocido artista plástico que es también un apasionado por la música y por el jazz en especial. El óleo llamado Piano Barco con Saxofones de Agua fue emergiendo conforme el artista iba escuchando el repertorio de esta producción. Por cierto, Yasamuart pintó también la portada del CD Jazz for Friends del Quinto Elemento, que fue lanzado por Urtext en el 2012, y Felipe Gordillo decidió abrir su Cambio de Estación, otro compacto del Quinto Elemento producido en el 2014, con un tema que se llama precisamente así, Yasamuart. Entonces, el vínculo del pintor guanajuatense con el medio jazzístico de México es innegable y está vigente desde hace casi 4 décadas. Terminé, pero no sin antes presentar a un artista. Cuando nos conocimos, le dije, ¿y quién te va a querer con ese nombre? ¿Quién va a recordar ese nombre? ¿Necesitarías ponerte algo que todo el mundo recordara? Y por entonces, su habilidad plástica ya era importante, pero desde luego no es lo que es hoy. Y me da mucho gusto haberme equivocado, porque con ese nombre, Yasamuart, es conocido prácticamente en el mundo entero y es un motivo de orgullo para quienes nos gusta el arte y para quienes somos sus amigos. Aquí está Yasamuart. Bueno, y como son un poco desordenados estos muchachos, ya aparecieron sin haber sido llamados. Pero hablé de Ernesto Ramos, hace rato largo que lo conozco, y el viernes tuve la oportunidad de asistir a algo que no hubiera querido, pero que tenía obligación de hacer. Me siento parte de su esfuerzo, me siento parte de su trabajo. Y el viernes comprobé que independientemente de lo buen músico que es, de lo buena persona que es, todo es consecuencia de una familia maravillosa, de esas integradas, de esas muy cohesivas, de esas que están ahí en cuanto se le requiere. Así que es también un gran placer presentar aquí a mi querido amigo Ernesto Ramos. Hay algunos músicos que se enojan un tanto porque no han comprendido que el tiempo cambia, que las épocas se transforman y que lo que antes era verdad hoy ha dejado de serlo. Por ejemplo, recuerdo que mi mejor amigo venía a casa, se sentaba, hacía una llamada o recibía alguna, y con eso obtenía el dinero suficiente para vivir muchos días, si no es que muchos meses. Ahora, quien espera las llamadas, seguramente se quedará esperando, porque esas épocas se han transformado en unas que requieren del músico que no solamente sea muy bueno en lo que hace, sino también que sea muy bueno en otras especialidades, como por ejemplo, y nada más como ejemplo, para promoverse a sí mismo. Es un gran pianista,
es un gran músico, es un gran compositor, pero básicamente es un gran promotor de sí mismo, lo que quiere decir que es uno de los pocos músicos que tienen trabajo constante, que tienen trabajo, pues no sé si muy bien pagado, pero suficiente para vivir con la dignidad que un músico requiere, con la dignidad con la que debieran vivir todos los músicos. Así que me da mucho gusto presentarles a Felipe Gordillo. Bueno, pues, queda lo principal, escuchar la música y ver, sobre todo, el trabajo de Yasamuart. Yo me despido, buenas tardes, muchas gracias. Thank you.
Gracias, muchas gracias. Muy bienvenidos. Muy contentos de estar aquí. Ernesto, un fuerte aplauso para él. Ernesto Ramos. Director de la Big Band Jazz de México. Y hoy estábamos comentando hace rato y queremos dedicar con mucho cariño a su primo, al hijo de Martín, que ya no está con nosotros. Estamos dedicando con todo nuestro cariño este concierto. Y no sé si quieres agregar algo, Ernesto. Toquemos y... ¿verdad? Dediquémosle estos momentos a él, con todo nuestro corazón, a Martín, a toda su familia. Y también por aquí, por este lado derecho, se encuentra nuestro querido, gran amigo, gran artista, Jazz Amoar. Fuerte aplauso para él. Hemos iniciado con un tema, rompimos un poco el orden, siempre nos gusta estar variando, improvisando, igual que Jazz Amoar. Y empezamos alterando el orden del concierto, empezamos con el tema de Juntos, y creo que ya les explicaron que era Noop, de eso se trata. Y acabamos de tocar In a Sentimental Blues. Todos los temas son originales, están contenidos en nuestro disco Horizontes de Agua. Y vamos a seguir con un tema que se los dejamos ahí de tarea para todo, paciencia.
Gracias. Para mí hoy me cuesta un poco de trabajo hablar, más de lo normal. Hoy a la 1:30 pierdo físicamente a un primo hermano, pero el show tiene que continuar y este concierto es especialmente para él. No va a haber distancias, aunque este tema que sigue se llama distancia. No hay distancia, se queda con nosotros y agradezco mucho el apoyo para de todos ustedes, de toda la gente que hizo un poco más ligero todos estos días complicados. Perdió la lucha contra el cáncer, pero estamos aquí. Él le gustaba mucho ir a cada concierto de nosotros, de la Big Band, de los primos hermanos. Y seguro está aquí, ¿verdad? Seguro está aquí. Y pues bueno, agradecer infinitamente la presencia de ustedes. Este disco lo venimos maquilando desde hace un buen rato. Estábamos en una gira en Francia y con los Pinos estuvimos platicando de hacer algo juntos porque le guardo mucho cariño. Yo soy fan de Felipe Gordillo, músico, gran compositor, y queríamos hacer algo así. Y hoy se cumple este sueño gracias a todos ustedes. Y este tema se llama Distancia. Thank you.
Muy amables, muchísimas gracias. Quiero, pues también, antes de dejar los agradecimientos al final, a veces me gusta adelantarlos, quiero en primer término agradecer aquí al CENART, a todo el equipo, gran, gran equipo, gran gente, encabezados por César Augusto Rodríguez, quien nos abrió las puertas, la invitación, acompañados de Rocía Navarrete y del Canal 23 de Interfaz del CENAR, mucha gente, muchos, todos los camarógrafos, pido un fuerte aplauso para ellos y todo el equipo. Los ingenieros, Gerardo Ramos, quien está por aquí, ¿verdad? También con todo su equipo, que desde la mañana nos recibieron. Muchas gracias. A todos los medios de difusión, también quiero hacer una mención especial. Aquí hay gente de Radio Educación que está grabando el concierto también. Está con nosotros Edmundo Cepeda y en su equipo del programa No Hagan Ruido. Por aquí pido un aplauso muy fuerte. Pues todo esto es gracias a muchos esfuerzos, todas las instituciones, Contratiempo Jazz, tengo aquí a un representante de ellos, Luis Jesús Galindo Cáceres, un excelente amigo, quiero que le den un fuerte aplauso. Soy rápido con la vista, pero no sé si tanto, para verlos todo. Bueno, ojalá no se me pase. Y sobre todo quiero agradecer los involucrados aquí en el disco. Por una parte, Yasamuart, que seguro están ansiosos de acercarse. Y percibir más de cerca este gran trabajo que hizo para nosotros. Y bueno, al final del concierto puede platicar con él, les puede platicar muchas anécdotas, le gustan los toros, le gusta el jazz, le gusta todo. Y una, ¿verdad? Y una buena comida y una buena bebida. ¿Perdón? Ah, sí, correcto. Bueno, uno de los temas que no anuncié fue Free Spirit, antes de que anunciara mi querido Ernesto el tema de distancia. Y vamos a seguir en serenidad. Y para esto, pues voy a pedir que bajen un poquito las luces. ¿Sí? Este Yasamuart, vamos a bajar las luces y vamos a hacer un tema muy íntimo junto con algunos otros y este tema que se llama Serenidad. Thank you.
Muchísimas gracias. Vamos a seguir con esta parte íntima. Y hay un tema, no hace mucho, aquí en el mes de marzo, algunos de ustedes tuve la fortuna de que me acompañaran aquí presentando un disco a piano solo. El disco se llamaba, o se llama más bien, porque todavía sigue vigente, En Vuelo. Y quiero hacer un gran comercial por ahí, bueno, en el buen sentido. Si quieren seguir viendo a Ernesto y a un servidor, el próximo sábado estaremos en el octavo Festival Internacional de Pachuca. Tomen su maleta, vámonos a Pachuca, al Auditorio Gota de Plata. Es entrada libre totalmente, un auditorio de 2.500 gentes, imagínense. Y vamos a estar con el Quinto Elemento, participando y compartiendo mucha música en ese festival. Los esperamos por allá. Y bueno, el tema que presenté en aquella ocasión con ese disco En Vuelo era como una, o es como una, un retrato o un autorretrato, así como los hace Yasamuart, que ya, como les decía, al final acérquense con él para que les explique todo lo que hace. Tiene una gran trayectoria, muchos años de trabajo, y de él he aprendido cosas interesantísimas. Una vez lo decía en un programa de radio que lo acompañé, y fíjense, perdón las palabras, pero decía que su libro se debería de titular Pinto, porque si no me lleva la China, ¿verdad? Bueno. Pinto para que no me lleve la China. Pinto para que no me lleve, exactamente. Y nosotros también, los músicos, tocamos y componemos para que tampoco nos lleve. Él es uno de mis grandes maestros, aunque no lo crean. Y quiero también que le den un fuerte aplauso, porque aquí me honra, hace rato la saludé, me voy a acercar con ella, pido que le prendan las luces, porque para mí es un gran regalo tenerla el día de hoy. Fue mi segunda maestra de piano en la Nacional de Música, la maestra María del Carmen Moreno. Quiero que le den un fuerte aplauso. Y bueno, a mí me emociona todo esto. Y también
aquí también se han hecho presentes. Pocas veces lo presento, pero hoy sí los voy a presentar. Y que no se me rajen. Mis queridos padres, 60 años de casados, 7 años de novios. Si alguien ha de agradecer es a mi madre, que tenía todo el cariño de llevarme tomado de la mano a cuadra y media ahí en la Escuela Nacional de Música en Mascarones, donde me enseñaba la maestra, y aprender todo este gran arte. Ahora ya aprendo de cosas de adultos, ¿verdad? Como que les decía de lo de ya se ha muerto. Pero bueno, ya, sin más rollo, vamos a tocar. Ernesto, dinos. Soy su fan, en serio. Estos dos temas que siguen, en verdad, cuando hicimos la selección de temas para el disco, creo que fueron los primeros dos temas que quise tocar junto con Felipe. Agradezco mucho tener a amigos como Felipe, como el maestro Yasamuart, que hacen posible en que en algún momento me preguntaban, el otro año cumplo 20 años de dirigir la Big Band Jazz de México, y me decían que pasaba por la cabeza, y le decía que pasaba mucha paciencia y entregar el alma a todos ustedes, y esta canción dice así: mi alma.
El siguiente tema. Me gusta hablar mucho a veces de los temas, a veces hablo poco, mucho si no me cortan, por favor. Bueno, el tema está inspirado en Bolivia, en un lugar que se llama Samaipata y significa descanso en las alturas. Aparece ese tema en el disco que también nos dedicó la portada Yasamuart, en el segundo disco llamado Jazz para los Amigos. Tenemos discos diversos, que ahí se los vamos a ofrecer. El nuevo lo traemos. Eso, Ernesto. Ese es el más importante. Muy bien. Y bueno, ese tema, nada más para que ubiquen el contexto, es un montículo que está en una parte alta, en un lugar que se llama Los Fuertes de Samaipata, y uno sube en camino de terracería. Es una gran piedra que tiene la peculiaridad que no es una piedra como las piedras que conocemos, sino que es una piedra como tipo pómex de corcho, que si uno pisa se hunde o se quedan huellas marcadas. Cuenta la leyenda que, bueno, pues como tiene inscripciones grabadas en la parte de arriba, se cree que era una pista para los extraterrestres, imagínense. La realidad es que ya observándolo bien por todo alrededor, tiene nichos donde los incas, en esos nichos se contemplaban las estrellas, era como un observatorio en lo más alto. Imagínense ahí ver hasta la Vía Láctea, ese lugar junto con un lugar en Canadá donde he visto la mayor cantidad de estrellas. Y este tema, desde que se lo presenté a mi querido Ernesto, dice que quiere ir para allá. Algún día tocaremos por allá o no sé, a donde nos lleve el destino, ¿verdad, mi querido Ernesto? Y para ustedes, Samaipata.
Le toca a Ernesto presentar la última. ¿Sí, la última? Nuevamente, gracias. Gracias por estar esta tarde. Para mí, este es un comienzo de mi vida artística, un parteaguas este disco. Ojalá echen buena vibra en este disco y podamos hacer muchos, muchos conciertos más. Agradezco infinitamente la invitación a mi querido y gran amigo Felipe Gordillo. Un aplauso por él. Y gracias nuevamente a todos ustedes, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias nuevamente por estar esta tarde. Terminamos este concierto con un tema de Felipe Gordillo que se llama In a Monk Mood. Gracias. Noob Duet, esta tarde con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero pedir un favor, ahora sí, si nos pueden prender la sala, porque ya Samuel ahorita es su momento. ¿Verdad? Bueno, ya desde hace rato, si nos pueden prender la luz de todo el escenario. Y bueno, también dentro de, pues cuando se habla de complicidad, es Ernesto, es ya Samuel. Por ahí hace rato vi a Ireri, no sé si alguien la ve por ahí, o dónde estás, Ireri, por ahí. ¿Quieres venirte a improvisar? Es una gran violinista. ¿Trae su violín? ¿Sí? Vente para acá. Es aquí donde se pone emocionante, puesto que esto no estaba ni, lo sabía ni Yasamuar ni Ernesto, ¿verdad? Yo sí, se los confieso, porque la vi. Pero no sabemos qué vamos a tocar. Mucho de lo que se hace en el jazz muchas veces es improvisación a tiempo real. Ahorita lo van a ver, improvisación visual también, a cargo de Yasamuart. Y vamos a pues hacer qué cosa, no sé. Y después lo ligamos al tema que presentaste, Ernesto, ¿puede ser? ¿O qué hacen? Dígame. ¿Perdón? Ah, la palabra noob, si se las dijo mi querido Germán, no sé si está por ahí. Sí, aquí está por acá nuestro querido Germán. Significa juntos en lengua maya. Ella es Ireri, una amiga entrañable, gran, gran, gran amiga, gran violinista. Amiga de Ernesto, amiga nuestra. Y pues bueno, vamos a ver qué hacemos. lo que gustes, ya se muerto. Ahorita es cuando. Nos seguimos de frente. Muy bien. Thank you.
Muchísimas gracias. No nos hacemos del rogar, ¿verdad? Nada. Somos buenísimos. ¿Otra hora más? ¿De veras? Uy, no. ¿De veras? Ay, gracias. No veo muchas caras conocidas, muchos amigos, amigas. Bueno, qué gusto, de veras. Primas, familiares. Quiero también que le den un fuerte aplauso. Aquí hay un gran amigo, un gran impulsor del jazz. Y pocas veces se le da ese aplauso y quiero que se lo den, pero muy fuerte, a Fausto Villanueva, que es el dueño del Music Village, que por ahí hemos estado tocando en su lugar. Fausto, qué gusto que estés aquí. Eres un gran amigo. Acérquense con él. Tiene el mejor club de jazz aquí en México. Bueno, eso es lo que dicen los medios, ¿verdad, mi querido Fausto? Y bueno, él les puede dar informes. Y bueno, no hemos tocado el tema o el que le da título al disco. Y el disco se llama Horizontes de Agua. Búsquenlo, ahorita va a estar Luis Carlos ahí en la recepción para que se lo puedan llevar, que se lleven varios para regalar, si gustan. Y el tema se llama Horizontes de Agua. Búsquenos también en las redes sociales, estamos ya como Noob Duet, hemos hecho nuestra página, nuestro canal de YouTube, esperemos estar ahí comunicándonos con ustedes para ir a varios festivales, compartir todas estas grabaciones, momentos, fotos, todo, ¿verdad, Ernesto? Si les gusta, como bien les digo siempre, denle like, si no les gusta, no le den nada, por favor. Y bueno, Yasamuar, por favor, un fuerte aplauso para él. Y ahora lo voy a dejar que hable porque nunca habla y ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, bienvenidos todos. Ya estamos en tardes más que tequileras o cerveceras. En ese sentido, sí creo que el Centro de las Artes sería completo si tuviera un buen bar, ¿no? Aunque vendan nada más cerveza y vino para que no digan que busco no emborracharse. Pero bueno, no, decir salud por este disco, por estos amigos, por el jazz en México, que creo que está más vivo que nunca, igual que el arte. Nunca en la historia de México había habido tantos músicos de jazz jóvenes, muy preparados además. En ese sentido, yo que he conocido un poco, digamos, la parte histórica del jazz en México, veo ese gran contraste que hay entre los jóvenes de ahora, que a algunos a lo mejor les falta un poco la personalidad de los viejos maestros, pero a cambio de ello tienen una mayor escuela, una mayor preparación, una mayor información. Y bueno, creo que ambas cualidades es lo que da lugar a estos momentos y a estos discos. Felicidades a Felipe y a este muchacho Ramos, que es de una dinastía que también podrías hacer la Big Band de Xochimilco, ¿no? Sería maravilloso. Pero bueno, salud por el jazz mexicano, por este disco. Qué bueno que están aquí. Y bueno, terminamos para irnos a emborrachar por ahí a algún lado. Gracias, salud. Thank you.
Yasamuar. Yasamuar. Thank you.